tanto la producción. En materia de seguridad, ¿cuál sería su plan, su programa? Mire, la responsabilidad es de la nación y provincia y hay que asumirle, no descentralizar a los municipios como veo en otras provincias. Hay que hacer un plan que comprenda tres ejes, la prevención del delito, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Si empezamos por el sistema penitenciario, que es lo más fácil de resolver, cárcel para el cumplimiento de la condena, pero que tengan la posibilidad de reinserción y resocialización. Reciclan en el circuito del delito. En el sistema judicial se ha discutido mucho el código nuevo, pena más blanda, pena más dura, toda esta discusión. Lo cierto es que hoy por hoy se esclarecen, no llega al 4% el esclarecimiento de los delitos. Lo que hay que cambiar los códigos de procedimientos, es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Darle las herramientas tecnológicas a la justicia para que investigue, las huellas genéticas que hoy solo están limitadas el banco de ADN a los delitos sexuales, que encima, por lo que veo, por las restricciones a las importaciones, no tenemos los insumos necesarios para eso. Hay que avanzar en delitos previos, juicios de flagrancia, modificar la ley de allanamiento, en definitiva, policía en función judicial. Pero lo que tenemos que lograr es que el delito no ocurra o que merme, y eso se llama prevención del delito. Necesitamos una ley de protección de frontera, las tres inteligencias que tiene el Estado, del Ministerio de Seguridad, del propio gobierno, o que debería ser del Estado, del Ejército, trabajando codo a codo para la prevención del delito. Y una prevención social que obviamente tiene que ver con sacar a los chicos de la calle y ponerlos en la escuela. No hemos dado cuenta que tenemos 1 millón de chicos fuera del sistema educativo y es un caldo de cultivo que se mete por la herida de la vulnerabilidad social de los que no tienen la capacidad de discernir. Así que en estas tres áreas hay que trabajar, pero entre nación y provincia, que son por la Constitución los de seguridad de los argentinos. ¿Qué lectura hace acerca de la situación de la UCR en la provincia? Aquí la UCR es parcialmente, forma parte del gobierno, las demandas por política de seguridad son muy importantes. ¿Qué lectura hace la situación del partido en la provincia? Bueno, nuestro partido viene formando parte de una alianza, del Frente Progresista, pero sin perjuicio de ello, nosotros nos con el derecho de participar en las elecciones, por eso Mario Barletta va a ser nuestro candidato, consolidando este espacio electoral que ha sido apoyado ya por el electorado santafesino. Y bueno, como todo partido, seguramente habrá problemas internos, como los tenemos todos, y habrá que ir solucionando para alinearse atrás de los mejores hombres y mujeres que podemos brindarle al pueblo de Santa Fe en las próximas elecciones. Volviendo a las elecciones nacionales, dijo usted que hay que juntarse en este caso para, bueno, ser gobierno, ser parte de una estructura. ¿No aceptan finalmente la convocatoria, o por lo menos el pedido de Lita Carrió de Macri? Mire, Macri, la verdad que venimos debatiendo este tema sin que el actual intendente o jefe de gobierno de la ciudad hayan planteado esta inquietud. Nosotros, desde que constituimos este espacio, ya definimos los actores, sin perjuicio de que estamos predispuestos a acordar políticas de Estado que no tienen nada que ver con la posibilidad de construir un frente electoral, pero entendemos que en la situación en que está el país y en lo que va a quedar a partir de 2015, para resolver, Argentina necesita una visión de largo plazo, y esto no lo resuelve UNE, no lo resuelve el PRO, no lo resuelve el Frente Renovador, y no lo ha podido resolver el Frente para la Victoria, que se ha encerrado en sí mismo y niega la posibilidad de todo tipo de acuerdo. Fíjese lo que está planteando ahora con el Código Civil, algo que va a regir para la vida de la persona por 100 años, y lo quiere tratar de un día para otro sin que se dé una discusión. Bueno, nosotros necesitamos recuperar ese diálogo en Argentina. No descartamos la posibilidad de acuerdo de políticas de Estado. Pero los espacios electorales hoy por hoy creo que ya están definidos. Tenemos que consolidar nosotros, que somos por ahí los que tenemos más partidos unidos, más dispersidad a lo mejor en las pertenencias políticas, pero que sin duda estamos haciendo un esfuerzo para consolidar. Importante visita de Cobos aquí en Rosario, Jorge. Sí, la verdad que estamos muy contentos de recibir al diputado nacional, una persona que hoy se visibiliza como una alternativa de un radicalismo que tiene que estar unido y que tiene que conformar una opción progresista a nivel nacional. Por eso, bueno, hoy vamos a tener ahora una reunión, vamos a charlar acerca de
de temas que tienen que ver con la energía, con la educación, con cuestiones que tienen que ser políticas de Estado en la Argentina. Necesitamos calidad institucional. Esto significa pensar en el mediano y largo plazo. Así que estamos muy contentos de recibirlo a Cobos.